Bebida favorita. Nos gusta las papas favoritas. Chocolate favorito. Algo que me recuerda a ti. Mi novia. Ya. Bueno, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el juego que le acabamos de poner aquí. Es un juego de comprar cosas en el supermercado. Ya fuimos a comprar las cosas al supermercado y vamos a mostrarlas aquí, ¿ya? Sí, vamos a empezar. Yo voy a ver mis cosas, pero no veas. Tápate. Ya. Está, ya, me pones nerviosa. A ver, aquí están las cosas que yo compré en el supermercado. Aquí también cositas, no vas a ver qué es. ¿Ya? Ahora te toca ir a ver las tuyas, amor, anda. Anda a ver las tuyas. Snack favorito de cada uno. Snack. ¿A ti te gusta mucho? Esto. Los chetos picantes. Te gusta muchísimo. Y también los manicris, que son maní salados. Te toca. A ver si adivinas lo que a mí me gusta. Tu snack favorito es este. Aquí están. ¿Comida para perro? Tremendo perro que eres, pues. ¿Por qué dices eso, mi amor? Eso es lo que te gusta. ¿Pero por qué comida para perro? Ya, sigamos jugando. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué comida para perro? Sigamos jugando. Bebida favorita. Yo tengo la tuya, que es tu favorita. Aquí está. Capuchino, porque a ti te gusta mucho el café de mañana, tarde y noche. Un delicioso capuchino. Vamos a ver si tú adivinas la mía. Y la tuya, desinfectante para bacterias. ¿Por qué desinfectante para bacterias? Para que te desinfectes la boca cada vez que vienes de la calle, besuqueándote quién sabe con quién. Pero, amor, estamos jugando, amor, es un juego. Ya, sigamos jugando. Algo que tú creas que le haga falta al otro. Yo te compré algo que creo que te haría falta, que es esto, un lápiz de labio rojito para que te pintes la boquita, porque usan mucho rosadito, pero con rojito creo que resaltaría más tu linda sonrisa y tus lindos dientes. Un lápiz de labio, mi amor. Y lo que yo te traje a ti... Eso, pues, te hace falta un consolador para que cumplas, porque como vienes cansado de la calle, quién sabe con quién. Uy, mi amor, pero ¿por qué dices eso? Deja cortar eso, oye. Eso no. Ay, tú sabrás, aquí. Tú sabrás, ya sigue. Pero sigue. Eso no digas, no, aquí, corta. Sigue, bueno, lo último, algo que te recuerda a tu pareja. Yo te compré estos dulces porque me recuerda lo dulce y lo bonita que tú eres conmigo. Y yo te compré un papel higiénico porque eres una mierda y tienes que ir limpiando siempre tus cagadas. Uy, un papel higiénico, Leonela, ¿esto te recuerda a mí? Sí, porque siempre tienes que ir limpiando las cagadas. ¿Ahí está? ¿Qué cagada? ¿Ahí está? Otra vez esta que te llama. ¿Quién es esta que te llama? ¿Y por qué me reclamas una llamada? ¿Quién es este número desconocido, no? ¿Pero quién está? ¿Quién es? Pues, ¿quién es? Oye, Grilla, deja de estarlo llamando. Deja de estarlo acosando. Que tiene novia, cínica. Hola, señora Lorena, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo ha pasado? ¿Por qué llamas a este número? ¿Por qué llamas a este número desconocido? Porque mi teléfono se dañó, entonces estoy llamando de otro número. Mami. ¿Qué pasará a mí? Por favor. Ya, mami. Disculpe, señora Lorena. Mami, ya mismo te llamo, sí, déjame solucionar algo, sí. Ya, amigo, ya, está bien. Chao, mami, chao. Yo me quiero, amigo, dale. A ver.